Madre mía, ¿de dónde salen estas piedras? Papá, mira esto, es genial. ¿Qué ha pasado? Se me ha caído un diente. Vaya, déjame ver. Voy a tener que cambiar el cristal. Hablando de meteoritos, mañana es el mejor día para tu deseo, puesto que se producirá una lluvia de meteoritos. Papá, vamos a ir a... Yegor, ponte la lengua en el agujero del diente. Papá, ¿vamos a ir a ver la lluvia de estrellas mañana por la noche? Claro que sí, hijo. Ponte el cinturón. Del cometa sugiere que entrará en la... ¿Tenéis esmalte de uñas transparente? ¿Para qué? Para evitar que se rompa más el cristal. Es un viejo truco que conozco. Un cometa o asteroide, mientras orbita alrededor del Sol, va soltando residuos. Qué mal. ¿El qué? Si dicen que no hay peligro, seguro que va a impactar contra la Tierra. ¡Es broma! Era una broma. Este milagro sucederá exactamente dentro de 24 horas. Les recordamos que no se olviden de pedir un deseo. Lera, no llegues tarde al cumpleaños de Diego. Vale. ¡Suerte! Tengas prisa, tómate tu tiempo. Venga, chicas, preparaos. Los que no tengáis que hacer educación física, id a sentaros al banquillo. Terentiev, digo por ti. Te has descoordinado. Paso, estoy ya. Dichosos los ojos. Arapova, ¿qué estás haciendo? No hace frío. En vuestras marcas. ¿Listas? Todavía no, es muy temprano. Si las enciendes ahora, se apagarán. Bueno, ¿qué? ¿Otro brindis? ¡Sí! Eso es. Os tengo que decir algo. Este último año, mi felicidad se ha duplicado. ¿Por qué? Antes tenía solo un hijo, Yegor. Y desde que me he casado con Svetlana, ahora tengo dos hijos. Yegor
hilera. Uno nunca es lo suficientemente feliz. Y además, está en camino otro hijo. Quería hacer un brindis por el octavo cumpleaños de mi hijo. Diego, a tu salud. Gracias. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Salud! ¡Feliz cumpleaños, Diego! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Cumpleaños feliz! No os preocupéis, ya voy yo. Vale. Ahora vuelvo. Vale, ya sabéis, la adolescencia. Lera. Lera, espera. Lera. ¿Me vas a hacer correr? ¿Qué ocurre? ¿Podrías no montar una escenita en el cumpleaños de tu hermano? Mamá, no es mi hermano. Es verdad, no son ni tu hermano ni tu padre. Pero yo soy tu madre. ¿Mm? Te está sonando el teléfono. Es tu padre. ¿Qué querrá ahora? No es buen momento. Hola, solo quería hablar con Lera. ¿Qué Lera? Ah, Lera, tu hija. Ja, 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 ja. Escucha, creo que ha recaído. Un tío ha encendido una bengala en la pista esta mañana y casi se desmaya. ¿Lo has visto tú? Sí. Creo que tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Svetha, tenemos que admitir que nuestra hija tiene necesidades especiales. Está aquí, Valera. Ah. Vaya, así que soy... Lera. Un problema para vosotros. No quería decir eso. Lera. ¿Por qué no me has dicho que nos estaba oyendo? Te llamo luego. Lera. Madre mía, qué mal. Ingeniero de vuelo árabe. Sus pulsaciones son extremadamente Mira, altas. Pon la canción. Primero hagamos unos ejercicios de respiración. No quiero. Está bien, reproduciendo la canción. Pa 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 pa. Mira, desactiva el sistema de búsqueda. Elimina los datos de las dos últimas sesiones. Después elimina también los archivos de vídeo. Borrando. Ingeniero de vuelo árabe, le recuerdo que violar la legislación federal de datos personales del 27 de julio de 2006 sobre el uso de las instalaciones de la estación para conectarse al sistema de vigilancia de las ciudades sin autorización es ilegal y puede conllevar una sanción administrativa. Tú eres mi cómplice. No le he entendido. Da igual, mira, era una pregunta retórica. Lamentablemente no estoy capacitada para detectar ese tipo de cuestiones. Podrías haber aprendido algo en los últimos 6 años. Mi repertorio de palabras malsonantes ha aumentado sustancialmente. En cualquier caso, la inteligencia artificial no puede responsabilizarse de nada. Mira tú por dónde.
Valera. Te lo dije. Tranquilo, no pasa nada. ¿De verdad? Tienen que comer cada 30 minutos. Uf, qué pena. No tendrán mucha hambre. Comprueba la ventilación. Pieter Sergeevich, ¿qué ocurre? Hola, Valera. ¿Cómo han ido las pruebas? Con total normalidad. Más o menos, como siempre. ¿También has comprobado las cámaras de la pista de atletismo? ¿Tu hija está bien? Sergeevich, ya lo he borrado. Valera, aunque lo hayas borrado desde aquí, queda grabado en el sistema central. Te entiendo. Llevamos aquí 6 meses, añoras a tu familia. Pero no nos metas en un aprieto. No creo que pase nada. Deja de hacerlo. No son idiotas. Oficialmente no tenemos este equipo. Mira, estamos estudiando mariposas. ¿Sabes que pueden juzgarnos en un consejo de guerra? Piénsalo bien. Están esperándote en casa. No me espera nadie. Lo siento, Sergeevich. No volverá a ocurrir. Comandante Antonov, el centro de mando quiere hablar con usted. No, no ha cambiado nada. El asteroide atravesará el Pacífico mañana exactamente a las 8:19 a.m. Como se esperaba, irá seguido de una estela de fragmentos. ¿No supone una amenaza? No, el asteroide no supone una amenaza. Los fragmentos, según nuestros sensores, no son una amenaza para la Tierra. Solo en el caso... Sergeevich, Valera, bienvenidos. ¿Cómo va todo? Hola. Todo correcto, señor Elbovich. Sí, nos acercamos a la estela. Hemos hecho un seguimiento. La trayectoria es correcta y tenemos mucho margen de maniobra. No quiero ser negativo, siempre y cuando los sensores funcionen. Antonov, explíquese. Sí, explíquese. Señor, los asteroides suelen estar compuestos de materia orgánica, como el carbono, pero puede que no hayamos podido analizar ciertos componentes. Así que podría... cambiar de trayectoria. ¿Qué probabilidades hay de que eso ocurra? Las probabilidades son las mismas. Pero mire esto, señor. La estela no parece muy normal. ¿Ve? Si asumimos que la señal es aproximada o errónea, los fragmentos se moverán de forma completamente distinta. Por lo tanto, pasarán de largo el Océano Pacífico. Si no te importa, ve al grano. Voy a ello. Sugiero que evacuemos la región de Primorie. Y la de Jabarovsky. Bueno, también Magadán. Por si acaso. Comandante Antonov, le pido que me dé inmediatamente un análisis coherente de la composición de la estela. De momento no podemos darle un análisis. Señor Elbovich, le daremos una respuesta definitiva lo antes posible. ¿Qué probabilidades hay de que esté formado por esta sustancia desconocida? Digan algo. Las probabilidades son mínimas. ¿A qué se refiere? A que son muy bajas, señor. ¿Ninguna posibilidad? Más o menos. Eso son buenas noticias. Teóricamente hablando. ¿Teóricamente? ¿Cómo que teóricamente? ¿Existe o no existe la posibilidad de que nuestro planeta sea expulsado de su órbita? En teoría, sí. ¿Qué está diciendo? Sí, existe, señor. Entonces, en ese caso, deberíamos evacuar el planeta entero. ¿Tengo razón o no? ¿Me estás siguiendo? ¿Por qué lo dices? Solo pasaba por aquí. ¿Quieres o no? No te lo pierdes. Escucha, ¿qué te pasó antes? No ha pasado nada. ¿No acabaste la carrera? No quería acabarla. Pensaba que había sido culpa mía. Eres impredecible. Por cierto, mira esto.
Ah, joder. Para ya, menuda chatarra. Tú no te rías. Que vuestra vida brille con ese cometa. Amad y volad todo lo que podáis, porque hay belleza que no se ve desde el suelo. Ese tío tiene razón. Conozco un sitio. Vamos. Vamos a la popa. Bueno, ¿qué opinas? Es bonito. ¿Y si el mundo se acabara mañana? No va a acabarse. ¿Por qué no? Me habrían avisado. ¿Eres tú? Sí. ¿Por qué llegas tan tarde? Mañana no tengo que madrugar. He hecho la cena, ¿quieres? No. Ah, Yegor. Pensaba que te había dicho que no entrases a mi parte de la habitación. Lo siento. Te he traído tarta. ¿Entonces mañana vas a ver la lluvia de estrellas? No puedo, papá tiene que trabajar y yo tengo que ir al cole. No te preocupes. ¿Y el deseo? Es solo una leyenda. Yo he pedido muchos. Y nunca se cumplen. Claro, porque no pediste el deseo a tiempo. Más atrás. Vale, las estrellas pasan muy rápido, ¿no? Sé perfectamente que tienes que pedir un deseo justo cuando está cayendo, pero es imposible. Por eso quiero grabarlo, para poder pedir montones de deseos. Te dejaré pedir algunos si quieres. Es buena idea. Tienes que hacerlo mañana. Desde la ciudad es imposible. ¿Y tú estarás detrás de las nubes? Ven aquí. ¿Puedo? Ven aquí de una vez. Toma. ¿Ves aquellas obras? Sí. Hoy he estado allí. Hay un agujero en la valla para pasar. Desde allí arriba se puede ver el cometa. Son las mejores vistas que hay. Mola. Pero yo no te he dicho nada. Ajá. Ya está, vete a tu sitio. Vale. Bueno, Trujito 23, digamos que tienes mucha sed. Busca un árbol, intenta no mancharte. Coge una naranja y exprímetela en la boca.
¿Y tú estarás detrás de las nubes? Sí, y más lejos. No te vayas tan lejos. ¿Por qué? Porque necesitaré un telescopio para poder verte. ¿A qué viene esa tontería? Entonces no necesitarás esto. No quiero. Trae eso. ¡Es mío! Lera, te voy a coger. ¡Vuelve aquí! Cuando ve este vídeo, sus pulsaciones bajan considerablemente. Le recomiendo que lo vea regularmente de forma preventiva. Me estás hablando como si fuera un paciente terminal. En absoluto, se encuentra en muy buena forma para un hombre de su edad. Mira, tus cumplidos me llegan al corazón. Una sobrecarga en el corazón podría producir un paro cardíaco. Bueno, ya está. A dormir. Buenos días a todos. Hoy, aunque parezca un lunes cualquiera, no lo es. Los habitantes de Primorie podrán ver dentro de poco un acontecimiento de belleza única. Un enorme asteroide de la constelación de Guita pasará muy cercano a la Tierra en exactamente 45 minutos. Y es algo que por nada del mundo deberían perderse, créanme, lo lamentarían. ¿Desviación de la trayectoria? No hay ninguna desviación, Antonov. Perfecto. Todos los servicios de tierra están en alerta. Esperando el contacto. Valera, cambia los tres puntos de distancia focal. Listo. Cambiando a modo infrarrojos. ¿Qué ven en el espectrógrafo? Todo está correcto. No hay nada destacable. Objeto acercándose a la atmósfera. Perigeo en 42.50. A las 8 y 18 minutos, un asteroide gigante sobrevolará por el punto más cercano a la Tierra. Segundos más tarde, volverá a perderse en el espacio. Aquellos que sean sensibles a los cambios climáticos pueden sentir un ligero malestar. Los informes iniciales indicaban que el tamaño del asteroide era menor, pero según han ido cambiando las declaraciones, el tamaño también ha ido variando. La estela de meteoritos pequeños y el polvo cósmico entrarán de forma parcial en contacto con la atmósfera de la Tierra. Estos residuos en llamas forman un fenómeno denominado lluvia de meteoritos, que será visible desde el planeta durante unos pocos minutos. Esos cinco, hijo. Que tengas un buen día, Yegor. Adiós. Vamos, niños, daos prisa. Tendrías que haber ido a ver el cometa con él. Solo se habría perdido un día en el colegio. El primer día de colegio es el más importante. Ya verá las estrellas otro día. Ha pasado el perigeo y se encuentra en el punto más cercano. Ya podéis despediros de la roca voladora. Muy buen trabajo. Enhorabuena. Seguid así. De momento, permanezcamos en alerta. Saludad a la cola de asteroides. Valera, haz zoom en el sector 14. Envíalo a la pantalla principal. ¿Qué es esto? Valera, bájale el brillo. ¿Qué narices está pasando? ¿Por qué la estela está cruzando la luna? Por este lado. Porque es mayor de lo que pensábamos. Mucho mayor. Valera. Ajusta el diámetro del grupo de asteroides según los nuevos datos.
Mira. Análisis. La trayectoria del grupo de asteroides cruzará la estación espacial en dirección al planeta Tierra. Se recomienda iniciar la maniobra de evacuación. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Dígame, ¿qué está pasando? Antonov, informe, ¿qué está pasando? Tiempo de colisión con la estación. 7 minutos y 35 segundos. De acuerdo, listos para la evacuación. Recibido. Abran los paneles solares. Recibido. No lo conseguiremos. Preparad los motores. Recibido. Tenemos que hacerlo. La estación pesa demasiado. Desacoplemos el módulo de transporte. Hazlo. Mira, mide los asteroides. ¿Cuál es la zona de peligro? La zona en peligro incluye Australia, Nueva Zelanda, Okinawa, Kagoshima, la región de Primorie y Corea del Sur. Más detalles sobre Primorie. Mostrando información en pantalla. Mira, llama a Lera. Localízala sea como sea, por favor. Arapova, ¿te has vuelto loco? Lera, mira por la ventana. ¿Qué? Mira por la ventana. ¿Qué es eso? Corre. Contacto inminente. Contacto inminente. Thank you.
favor, te lo suplico, ven conmigo, por favor. Ven, tenemos que salir de aquí. Ayúdame, por favor, ayúdame. Vamos, vamos. No te preocupes. Ayúdame, mamá. Ayúdame. Chaval, cuidado, cúbrete la cara, ¿vale? Eso es, abre la puerta, ábrela, gracias. Ven aquí, cariño, ven. ¿Por qué no me has avisado? Venga, vamos. 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 Vamos, atrás, atrás. Venga, venga, venga. Pase lo que pase, no podemos separarnos. Tenemos que estar juntos. ¿Me has entendido? ¡Era, cuidado! ¡Mierda! Tania, ¿qué hacemos? ¿Qué hemos hecho? Toma, voy a ver cómo está. Vamos. No podemos dejarla aquí. Gracias. Vamos al coche. Espera, cariño. Sabes que no puedo coger peso. Joven. Señor, ven aquí. Venga. Ven aquí. Tiene que ayudarnos. Coge a la... Ayúdenos a llevarla. Corre, al coche. Hay que llevarla al hospital. Eso es. Cierra los ojos si tienes miedo, ¿vale? De todas formas, no puedo ver sin las gafas. ¿Las tienes ahí? Póntelas. ¿Por qué tengo yo que aguantar esto? Estas son las gafas de cerca. ¿No ves que no son iguales? ¿Por qué siempre tienes que quitarme las gafas? Déjame en paz. Yo no he hecho nada. Siempre pierdes tus cosas y es culpa mía. Sí. Vaya. La última vez que las perdí estaban en el frigorífico. ¿Cómo llegaron? ¡Viva! ¡Es un milagro! Todo es gracias a Musa. Es un gato terapéutico. Te ha salvado la vida. Se ha tumbado encima de ti un rato y ya estás curada. ¡Es más! ¡Vagabundo! ¡Musa! ¿Dónde está mi gato? ¿Dónde está mi gato? Ven aquí, cariño mío. Venga, sal del coche. Date prisa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La mierda! ¡Tania! ¡Sube, sube! ¡Tania, vamos! ¡Vamos! ¡Deja, Musa! ¡Déjalo! ¡Coño!
Claro que te voy a pillar. Voy a por ti. ¡Que te pillo! ¡No me pillas! ¡Lera! ¡No me pillas! ¡Lera! Espera, no puedes entrar ahí sola. ¡Lera! ¡Gané, gané! ¡Lera! ¿Qué está pasando? ¡Lera! ¡Lera! Mira, ¿qué ha ocurrido? Tras sufrir múltiples daños, la estación salió de la estela del asteroide. En el sector de ingeniería se ha establecido el sistema local de soporte vital. ¿Y los demás? ¿Hay alguien herido? Las demás zonas de la estación han sido despresurizadas. Solo ha sobrevivido un miembro de la tripulación. ¿Quién? Usted, ingeniero de vuelo Arabov. La situación es crítica. Necesitamos un poco de ayuda aquí arriba. Transfiriendo el informe de la estación y la tripulación al centro de mando. ¿Y en la Tierra? ¿Cómo está Lera? Recogiendo información de las fuentes disponibles. Mira, reinicia el sistema central. Enciende las luces de emergencia. Se ha completado el informe sobre el impacto del asteroide en la Tierra. La zona de impacto supera los 15 millones de kilómetros cuadrados. Se ha extendido desde Australia hasta el lejano oriente. El territorio costero de China, gran parte del territorio de Japón y de Nueva Zelanda, se han visto afectadas por tsunamis provocados por la caída del meteorito. ¿Vladivostok? La ciudad sufre una destrucción considerable. El Servicio Federal de Emergencia está llevando a cabo labores de rescate. La isla Ruski está siendo evacuada. Se ha establecido un hospital de emergencia en el campus universitario. ¿Y qué pasa con mi familia? Acabo de localizar mediante GPS el teléfono de Svetlana cerca del hospital. ¿Qué pasa con Lera? Ingeniero de vuelo Arabov, el centro de mando está intentando hablar con usted. Ya. Ponme con ellos. Valera, ¿está bien? Sí, estoy bien. Bien, iré directamente al grano. La estación no tiene arreglo. Empiece a preparar la evacuación de forma inmediata, ¿entendido? Recibido. Dada la situación actual, no podemos usar la energía de la estación para que se comunique con la Tierra. Esta será la última llamada. Mira hasta el mando del programa de evacuación. Valera solo tiene una misión. Hacerle caso. Nada más. Recibido. Empezaré con los preparativos. Cambio y corto. Mira, ¿cuánto tiempo tenemos? La estación entrará en la atmósfera en 3 horas, 14 minutos y 15 segundos. Infórmame sobre el sistema de búsqueda. El sistema de búsqueda funciona. Activa el sistema. Conecta con Vladivostok. Fija la última posición del teléfono de Lera. Y comprueba el sistema de cámaras de vigilancia. Lamento informar de que el uso del sistema de búsqueda hará que las baterías de reserva se agoten de forma más rápida. No me importa. Encuéntrala, mira. Encuéntrala. Tranquila, cariño, todo saldrá bien. Lo siento, papá, no volverá a ocurrir, te lo prometo, papá. Lo siento. Todo saldrá bien. Tranquila. Oh, ya casi está. ¡Papá! Oh, ya casi está. Ya casi está, cariño. Vale. Vamos a cantar nuestra canción juntos, ¿vale? Yo empiezo, cariño. No sé dónde estoy ahora, que alguien me lo diga. ¡Ah!
No, Lera, así no va a funcionar. Tenemos que cantar juntos. Bien alto, venga, no tengas miedo. ¿Dónde nos enamoramos? No saben que está el amor. Este sitio es ahí. Lera, cambio. Lera. Lera, ¿puedes oírme? Lera, ¿me recibes? ¿Me oyes, Lera? Eres tú, papá. Cariño. Gracias a Dios que estás viva. Papá, ¿dónde estás? Te lo explicaré todo, pero primero tienes que encontrarme. ¿Qué? Mira, ha recogido tu señal telefónica, pero no funciona. Así que me he conectado a otro dispositivo que está cerca de ti. ¿Estás bien, cariño? ¿Te puedes mover? ¿Me oyes? Sí, puedo moverme. Lera, intenta estirar el brazo. Eso es. Buen trabajo. Eso es. Eso es. Bien hecho, sí, sí, eso es. Ya puedo verte, solo un poco más. Tú puedes, cariño, tú puedes. Ya lo tienes, eso es, eso es. Me has encontrado. Hola. ¿Un oso de peluche? Sí, cariño, sí. Es un monitor para bebés. Tiene una cámara y un micrófono incorporados. Papá, ¿puedes verme? Claro. Hola, cariño. ¿Qué ha ocurrido? ¡Hey, mamá! Tu madre está bien, no te preocupes. Está en la isla con Boris. Allí casi no ha habido daños. ¿Y Yegor? ¿Cómo está Yegor? No lo sé, aún no tengo información. ¿Y qué hay de ti? ¿Estás en casa? Lera, la ciudad ha sufrido muchos daños. Y nuestra... Tu casa se ha derrumbado. ¿Cómo has dejado que eso pasara? Se supone que tenías que haber hecho algo. Podrías haber hecho algo para evitarlo. Lera, tranquilízate. No has hecho nada, papá. Cálmate y escucha. Gracias a Dios has sobrevivido. Ahora tienes que salir de ahí. Mira, está escaneando la zona. Necesito que compruebes el interior. Recogeré las señales y encontraré el punto más débil, ¿entendido? Vale. Mira, conecta el sistema de vídeo. Empieza a rastrear la zona seleccionada. ¿Qué tengo que hacer, papá? Aguanta. Somos el equipo de rescate. Si se encuentran atrapados, por favor, griten. Alma, buena chica. Tengo un superviviente en la tienda de juguetes a la norte del edificio. ¿Puedes verme? Dame la mano. Vamos, dame la mano. Cuidado. ¿Puedes andar? Sí. Eso es. Vamos. ¿Puedes oírme? Sí, sí. Cuidado. ¿Cómo te llamas? Lera. ¿Lera, estás herida? Lera, dime, ¿estás herida? No, estoy bien. Escucha, hay un campamento en el puerto. Vamos a evacuar a todos desde allí. Acércate hasta allí, ¿vale? ¿Me oyes? ¿Tienes sed? Venga, vete. No puedes quedarte aquí. Es muy peligroso. Ve hasta el puerto, Lera. ¡Corre! Por aquí. Vamos. Un poco de agua. Necesito más vendas, por favor. Déjate tirar. Tiene que ayudarnos a encontrar a nuestros hijos. Lera Arapova, 15 años. Yegor Vasov solo tiene 8 años. ¿En qué colegio está? Gimnasio 39, curso segundo A. Por favor, búscalo.
Dime, Aragorn. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo está Lera? ¿Sabes dónde está? Sí, un momento. Ahora te la paso. Lera, tu madre quiere hablar contigo. Lera. Lera. Mamá. Estaba muy preocupada. Estoy bien. ¿Cómo estás tú? Estamos en la biblioteca de la universidad. Han montado un hospital. El puente se ha derrumbado. No puedo recogerte. No, mamá, no te preocupes. Aragorn me está ayudando. Y Yegor. Lera, está bien. Yegor también. Van a traer a todo el colegio. Lera, ¿has oído eso? Yegor está bien. Ahora, por favor, haz caso a tu padre. Mamá, ¿Yegor está en la lista? No lo sé, no me han dado la lista. Voy a comprobarlo. Han dicho que viene todo el colegio. Aragorn, ¿estás ahí? Escucha, ahora todo depende de ti. Prométeme que la traerás hasta aquí, sana y salva. ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. Cuidaré de ella. Estamos en contacto, ¿de acuerdo? Pero... Lera, escucha. Hay un campamento en el muelle. Tienes que llegar hasta allí. Él no está. ¿Quién? Yegor no ha ido hoy al colegio. Se fue a ver la lluvia de estrellas. ¿Qué? ¿A dónde ha ido? Allí. Mira, dame los detalles del edificio. Lera, ¿cómo sabes que está allí? Yo... Porque yo se lo dije. La estructura del edificio se encuentra en estado crítico. Las probabilidades de derrumbe son del 80%. Dios mío. Vale, vete al campamento. Tranquila, yo me encargaré. Mira, escaneará el edificio para saber si está allí. Luego le pasaré las coordenadas al equipo de rescate, ¿vale? Lera. ¿A dónde vas? El campamento está para el otro lado. Lera. Es muy... Lera. ¡Esa zona está en peligro de derrumbe! ¡Lera! ¡Mierda! ¡Mira! ¡Se ha cortado! ¡Vuelve a llamar! El sistema de búsqueda está desactivado. La estación acaba de entrar en modo hibernación. Mira, contesta, por favor. ¿Qué ha pasado? Las baterías recargables ubicadas en el sector de ingeniería se han agotado. Ingeniero de vuelo Aragorn, la estación entrará en la atmósfera en 2 horas y 22 minutos. Tiene que abandonar la estación de forma inmediata. Mira, ¿dónde están las baterías de repuesto? Perfecto. Conecta la batería del laboratorio. La conexión no ha sido posible. ¿Por qué? No existe comunicación entre ambos sectores. Pero podemos volver a conectarlos. Solo tengo que ir al otro lado. Salir de la estación es extremadamente peligroso. Por favor, diríjase a la cápsula de escape. Mira, ¿no entiendes lo que te estoy diciendo? Prepárate para salir al espacio. No pienso defraudarla. Atención. Abandonen los edificios de forma inmediata. Cerrando las salidas de emergencia. Atención. Situación de emergencia. Abandonen los edificios de forma inmediata, buscando las salidas de emergencia. Thank you.
Ingeniero de vuelo Arabov, me ha preguntado si entiendo lo que dice. Entiendo su idioma perfectamente, además de otros 148 idiomas y dialectos. Otra vez, solo era una pregunta retórica, mira. ¿Cuándo crees que podrás entender eso? ¡Yegor! ¡Lera! ¡Yegor, ya voy! ¡Aguanta! Dime la distancia hasta el sector del laboratorio. La distancia es de 18 metros. Con esto será suficiente. Longitud del cable hasta el destino confirmada. Eso es. Bueno, ahora falta lo mejor. Riesgo de daños en el traje espacial. Ya lo veo. No pasa nada. Lo conseguiremos. Una rotura provocaría daños por transmisión de calor y una pérdida del oxígeno. Mira, cállate, por el amor de Dios. Llega el cable. La longitud del cable se ha calculado correctamente. Pues no lo parece. Solo tienes que saltar y yo te cojo, ¿vale? Vale, voy. Ya voy. ¡Vamos, Diego! ¡Ya voy, ya voy! ¡Un momento! Ingeniero Arabov, tengo que informarles de que un fuerte impacto puede provocar daños en el cable. ¡Tranquilo, yo te cojo, no tengas miedo! ¡Casi estoy! ¡Venga, salta, vamos! ¡No me queda más! ¡Remedio! ¡Ah! ¿Estás bien? Se me ha caído un diente. ¿Quieres verlo? ¿Cómo? Lo hemos conseguido. ¿Eso era una pregunta retórica? ¿Qué sentido del humor tienes, Mira? Activa el sistema de búsqueda y localiza a Lera. Sistema de búsqueda activado. Ubicación encontrada. Lera está dentro del edificio. Probabilidades de derrumbe. Ponme en contacto con ella. Voy a volver. ¡Vamos, corre! Conexión establecida. ¡Lera! ¡Lera! ¡Arabov! ¡Arabov! ¿Dónde has estado? ¿Por qué no me has hecho caso? Te dije que fueras al campamento, no a ese edificio. ¡Tienes que salir de ahí! ¡Lo he encontrado! ¿Qué? ¡He encontrado a Yegor! ¡Oh, Dios mío! Bien hecho.
¡El edificio se está cayendo! ¡No sé cómo salir! Lera, cobíjate en algún sitio. ¡Dame 20 segundos! ¡Ya! ¡Vamos! Bienvenido, ingeniero de vuelo Arabov. Mira, crea una ruta siguiendo la estabilidad del edificio. Búsqueda de información activada. Lera, tienes que tener cuidado con la niña. Mira, está buscando una salida. Sé prudente. ¿El peluche está hablando con nosotros? Sí, Arabov está conectado a él. Se puede conectar a cualquier cosa. ¿Puede ayudarnos? Claro que puede ayudarnos. Lo está haciendo. Lera, Lera. Dime. Tienes que ir al interior y seguir la estela del meteorito. ¡Es la única salida! Yegor, yo sé dónde es. ¡Corre, vamos! ¡Vamos, eso es! ¡Por aquí! ¡Casi habéis llegado! ¡Cuidado! ¡Eso es, por ahí! Lera, no puedo bajar, me da miedo. No mires abajo, tú mírame a mí, mírame a mí, mírame. Eso es, eso es. Tenemos que hacer algo, tranquilo. Algo se me ocurrirá. Algo se me ocurrirá. Lera, ¿qué ocurre? Tenéis que salir de ahí. Yegor, escucha. Vamos a jugar a un juego, ¿vale? Jugaremos a que somos monos. Súbete a mi espalda y agárrate fuerte, ¿vale? Como si fueras una mochila. Sujétate fuerte y no te sueltes, ¿vale? Vale. Detecto un peligro inminente. Peligro inminente. ¡Cuidado! ¡Cuidado, Lera! ¡Cuidado! ¡Lera! ¡Lera! Mira. Mira qué ha pasado. Conexión interrumpida. Mierda, búscalos. ¿Ves algo? Mira, infórmame. ¿Qué está pasando? La estructura del edificio está dañada. La probabilidad de derrumbe es del 90%. Mira. ¿Puedes hacer algo? Puedo preparar la cápsula de escape una vez haya finalizado la descompresión. Por favor, intente relajarse. Mire el vídeo indicado como tranquilizador. ¡Quítalo, quítalo, quítalo de una vez! De acuerdo. Para ahorrar energía apagaré momentáneamente cualquier dispositivo que no sea necesario. No. Quedan 7 minutos y 40 segundos para acabar con la descompresión. ¡Lera! ¡Lera! ¡Lera, nos vamos a caer! ¡Agárrate! ¡No me sueltes! ¡Jack, aguanta! ¡Lera! ¡Por favor, no te caigas! ¡Lera! Todo va a salir bien. ¡Lo has conseguido! ¡Mira! ¡Aquí está el hormigón! ¡Vamos, corre, Yegor! ¡Por aquí! Cuando empezó la lluvia de estrellas, me asusté y me fui. Entonces, no vamos a poder pedir un deseo, Lera. Tienes la mejilla inflamada.
No te preocupes, todo saldrá bien. Y en cuanto a eso, nadie te puede prohibir que pidas un deseo. No hace falta que veas una estrella fugaz para que se haga realidad. ¿Has visto lo que pasa cuando hay una lluvia de estrellas? Pero cuando tú eras pequeña, ¿creías en los milagros? Tenía la misma edad que tú, 8 años. Nos acabábamos de mudar de casa. Mi madre había salido a comprar, mientras Arabov y yo nos quedamos sacando cosas del ascensor. Estaba jugando y me quedé encerrada. Cuando Arabov quiso abrir las puertas, se produjo un cortocircuito y... ¡Papá! ¡Espera! ¡Papá! ¡Agua! ¡Ya voy! ¡Aguanta! ¡Papá! ¡Papá, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Espera! Pasé mucho miedo. Empecé a llorar sin parar. Arabov intentaba abrir las puertas, pero yo lloraba y lloraba, esperando que ocurriera un milagro. ¡Lera! ¡Papá! 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 ¡Ayúdame! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasó después? ¿Nunca habéis hecho las paces? Ni siquiera hemos hablado. Arabov se fue al espacio y todavía no ha vuelto. Bueno, ahora puedes hablar con él por el osito. Sí. Pero solo funciona en un sentido. Solo hablamos cuando él quiere. Supongo que la cámara y el micrófono se rompieron cuando se cayó. Bueno, ya hemos descansado. Vámonos. La salida está bloqueada. No podemos salir. Lera, aquí hay otra salida. ¿Dónde estamos? Lera. ¡Yegor! ¡Yegor! Te he dicho que no te alejaras de mí. Lera. ¡Yegor! ¿Por qué has salido corriendo? Lera. ¿Qué? ¿Nos están esperando? Vamos. No, imagino que está averiado. Hay otro coche averiado. Dame la mano. Aquí no hay nadie. ¡Yegor! 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 El semáforo está en verde. Papá dice que así puedo pasar. ¡No corras! ¡Espera! ¡No corras! ¡Espera, Yegor, no corras tanto! ¡Mira! ¡Yegor! Me has dicho que tu papá puede conectarse a cualquier cosa, ¿no? ¿Y si se ha conectado a los semáforos y nos está indicando el camino? Atención, situación de emergencia. Avanzón en los edificios de forma inmediata.
situación de emergencia. Vamos a echar un vistazo. Vale. ¿Lo ves? Sígueme. Atención. Situación de emergencia. Es verdad, mira. Lo de los semáforos ha sido una buena idea. Según mis cálculos, guiar a Lera a un lugar seguro es la mejor forma para intentar convencerle de que evacúe la estación en el plazo indicado. Me has convencido. Le mostraremos el camino. ¡Lera, por aquí! Mira, enciende el caballito. Allí hay un cartel. ¡Yegor! Estoy aquí. Vámonos. Vaya, cómo mola. 8, 9. Parece que Arabov se está regodeando. ¿Por qué no paras de llamarle Arabov? ¿Cómo quieres que le llame, Petrov? No sé, al fin y al cabo es tu padre, ¿no? ¿Qué? ¿Acaso eres su abogado? No. Vamos. Mira, enciende los conos. No sé qué es un abogado, pero tu papá mola un montón. A ver qué tenemos aquí. Enciéndelo. ¡Oh! No sé quién es. Es Arabov en carne y hueso. Así es justo como me lo imaginaba. No tengas miedo. Vamos. Eso es. Prepara la cápsula de escape. Espera, cuidado. Hemos llegado. Sí. Bajemos por ahí. Ingeniero de vuelo Arabov, la cápsula estará lista en 4 minutos. Bueno, hija mía. Enseguida nos vemos. Mira, ya estoy a punto. Desconéctalo todo. Guay. Date prisa, no quiero quedarme aquí. Tranquilo, no se van a ir sin ti. Yegor, no corras. Cancela la desconexión. Mira, ¿qué ocurre? Análisis. Un tanque del petrolero transatlántico ha explotado en la bahía del Cuerno de Oro cerca de la ciudad. Yegor. 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Yegor? No estoy bien. Tranquilo, todo irá bien. Los bomberos y los servicios de rescate que estaban apagando el fuego del petrolero han sido destruidos a causa de la explosión. Joder, mira, analiza la probabilidad de una segunda explosión en esa zona, ¡rápido! Todo irá bien. Por aquí, por favor. Dad los escombros. Por favor. Ayúdame.
Necesito ayuda aquí. Tiene que ayudarnos. Está sangrando por la cabeza. Ahora no puedo. Por favor, ayúdale. Enfermera. Tiene que ayudarle. Y llévese a este bebé. Por favor, ayude. Estamos al frío. Tendrá que esperar, por favor. Es urgente. Ahora venimos. Ingeniero Arabov, conexión desde el centro de mando. Por favor, responda. Sí, aquí Arabov. Valera, ¿qué ocurre? ¿Qué está haciendo todavía en la estación? Ha ocurrido un problema, señor. Una explosión cerca del campamento. Uno de los tanques ha explotado. Lo he analizado y si los demás explotan, volará media ciudad. Ese no es nuestro problema. Es problema de los bomberos, no de los astronautas. ¡Ya no hay bomberos, me oye! ¡Han muerto todos en la explosión! Pues envíen a más bomberos. Sí, claro. Pero puede que ya sea demasiado tarde. Mi hija está ahí. Justo ahí. Dígame, señor Lvovich, ¿usted puede ayudarla? Pues yo puedo. ¿Cómo? Todavía no lo sé. Algo se me ocurrirá. Valera, lo entiendo perfectamente. No lo apruebo. Pero lo entiendo. Gracias, señor Lvovich. Mira, a trabajar. Análisis detallado del tanque en llamas. ¿Cuándo va a explotar? Recogiendo información. Le recuerdo que en 23 minutos y 37 segundos la estación entrará en la atmósfera. Mira, contacta con Lera de inmediato. Busca cualquier dispositivo. Helicópteros, solo hay que esperar. ¿Tú cómo estás? Estoy bien. Vaya. Pensaba que no había cobertura. Hola, dígame. Pásale el teléfono a Lera. ¿Quién eres? Tú dale el teléfono. Bueno, en realidad estás llamando a mi teléfono. Mira la cámara. De acuerdo. Terentiev Mikhail Vasilievich, internado en un colegio a los 14 años por delito menor. Así que, por favor, dale el teléfono. ¿Qué eres? ¿Policía? No, Misa, soy astronauta y... Desde aquí arriba se ve todo. ¿Es tu padre? Sí. Papá, lo siento. Tienes que marcharte ahora mismo. ¿Qué? ¿El helicóptero? No habrá ningún helicóptero. ¿Has visto el petrolero? Ha habido una explosión. Ha explotado un tanque. El barco está en llamas. Si el fuego llega a los tanques principales, media ciudad saltará por los aires. Vale, lo entiendo. Iré a avisar a la gente y... tú me avisas. Espera, Lera, y... para. Escúchame. He pensado en todo. Los servicios de emergencia no llegarán a tiempo. La gente no te va a creer. Si te creen, entrarán en pánico y perderás un tiempo muy valioso. En realidad esos tanques tienen protección antiincendios. Bueno, es que fui a la escuela naval. Arabov, ¿puedes hacer algo? ¿Puedes conectarte al petrolero? No, no puedo. Lo he intentado. Es un sistema muy antiguo. No hay un control remoto. Se tiene que conectar de forma manual porque allí no hay nadie. Lera, es la única opción. Corre y escóndete lo más lejos que puedas, por favor. Mira. Buscará una ruta hasta el búnker más cercano. Yo te guío. ¿Quieres
que nos escondamos, que haga lo mismo que la última vez. Lera. Lo hablaremos más tarde, por favor. El servicio de emergencia no llegaría a tiempo. Pero nosotros sí. Estamos cerca. Podemos ir al barco y activar el sistema de emergencia nosotros, ¿verdad, Misha? Sí. ¿Cómo? Lera, te has vuelto loca. Lera. Necesitamos tu ayuda. ¿Quieres que te lleve hasta el petrolero para que apagues el fuego? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Vale. Si he entendido bien, no cuento con tu ayuda y me estás abandonando otra vez. Pero Lera, por Dios, ¿qué estás diciendo? ¿No soportas estar cerca de una cerilla y quieres apagar un petrolero en llamas? ¿Quién te crees que eres? ¿Una superheroína? No, no soy una superheroína, soy una chica con necesidades especiales. ¿Qué haces? Que fue un regalo de mi abuela. Joder. ¡Lera! ¡Lera! ¡Joder! ¿Cómo podemos llegar al barco? Pensaba que era una broma. ¿Lo dices en serio? El médico dice que es solo un traumatismo. Cuidado, qué tiempo. Vale. Diga. Es Beta, lo siento. Te dije que ayudaría a Lera, pero... yo... ¿Dónde está? No lo sé. ¿Cómo? Me lo prometiste. Tú... Lo siento mucho, Esbeta. No pude hacerlo en aquel momento. Y ahora tampoco. ¿Por qué ha abierto las puertas? ¿Por qué no ha seguido las instrucciones? ¡Lera! ¡Lera! ¿Qué estabas haciendo aquí? ¿Cómo puedo ayudarla desde aquí? Si aquella vez estaba tan cerca y no pude hacer nada. Tienes razón. Fui un cobarde. Valera, escucha. No digas eso. Es la verdad. ¿Tienes hambre? Valera, ¿tienes hambre? Creo que un poco. Bueno, pues si tienes hambre, ve a buscar algo de comida. Seguro que hay comida de astronauta. Confío en ti. De verdad. El único que puede salvar a nuestra hija ahora mismo eres tú. Por favor, cuídala. No la pierdas de vista.
deja de temblar. El barco se tambalea. ¿Tienes mucho frío? No tengo frío. ¿Quieres remar? Era broma. El barco entrarás en calor. Terentiev, ¿qué crees que haces? ¿Por qué haces esas bromas? La costumbre. ¿Y cuándo cogiste esa costumbre? Con 13 años. Me gustaba jugar con petardos. Menuda broma. Mira. Desde entonces no me tomo nada en serio. Vi tu quemadura cuando metimos a Yegor en el helicóptero. ¿Qué te da vergüenza? No estoy muy orgullosa. ¿Por qué no? Yo lo estaría. Mira, ¿estarías orgulloso de esta monstruosidad? No me parece monstruoso. Solo veo una joven que sabe lo que es sufrir, lo ha soportado y ha seguido con su vida. Así que... sí, yo estaría orgulloso. ¿Has ido a una escuela naval? Sí, pero suspendí. ¿Qué? Tranquila, algo se nos ocurrirá. Vamos, tenemos que seguir todos estos carteles. En estos barcos suelen marcarlo todo. No te quedes ahí, vamos. Muy bonito, sí. ¡Pero está estropeado! Déjame verlo. Anda, déjame verlo. ¡Te quiero mucho! El dispositivo para contactar con Lera está activado. De acuerdo. Llama a Lera. Rápido. Lera. Misa, ¿dónde estás? ¡Arabov! ¡He vuelto a desobedecer! Luego te castigaré. Tenemos otro problema. Veamos, hay un incendio en ese nivel, pero no podéis pasar. Tenéis que ir hasta la sala de máquinas. Es la única manera. Buscad una trampilla para bajar, ¿me oyes? ¿De acuerdo? ¡Vamos! ¡Una trampilla! ¡Esta! No. Esa no es. Tenéis que buscar otra. ¿Dónde? ¿Aquí? ¡Vamos! ¡Vamos! Es esa.
Tenéis que bajar. Tu padre mola mucho. ¡Qué locura de familia! Al final del pasillo hay una puerta. Daos prisa, el fuego se está rodeando. ¡Corred! Misa, es una puerta hermética. Ciérrala. ¡Nos ayudamos! Hay un timón. Cierra la puerta. ¡Ciérrala! ¡No! ¡Más rápido! ¡Ya casi está! ¡Vamos! Tranquilos, ya está. Ya casi está. Ya casi está. Bien hecho. Ya está. ¿Cómo estás? Avanzad por el pasillo, hay una salida. ¡Cuidado, vamos! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! Seguid corriendo, no os detengáis. ¡Cuidado! ¡Subid por las escaleras, rápido! ¡Como ha dicho! ¡Por las escaleras! ¡Con deprisa! Seguid subiendo. Seguid subiendo, vamos, seguid subiendo. Vale, venga, vamos, vamos. Tiene que haber más escaleras. Vale. Entrad ahí. Espera, déjame a mí. Bien, buen trabajo. Buscad un cuadro eléctrico. Espero que sea fácil. Padre, mierda, no hay energía. Tendréis que hacerlo manualmente. Lo siento, no hay más remedio. Hay una cámara de control manual, así que entrad. Voy yo, ahora vuelvo. Espera, primero comprueba la puerta. Lera, Lera, cariño, ¿estás bien? ¡Lera! ¡Lera! ¡Misa! 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 ¡Papá, ayúdame! Tranquila, hija mía, tranquila, yo me encargo. Lera. Lera, cambio. Mira, ¿qué ocurre? Se ha perdido la conexión con las baterías del sector de laboratorio. Activado el modo hibernación. Ahora no. Necesito más tiempo. Mira, apaga todo lo que puedas. Apaga todos los sistemas de soporte vital. Necesito energía. No hay energía suficiente. Necesito volver a contactar con Lera. ¿Lo entiendes? No me queda otra. No tiene sentido. ¡No me hagas esto ahora! Solo se puede devolver la conexión conectando el sistema de búsqueda a la última fuente de energía activa. ¿De qué forma de energía estás hablando? Puedo hacer uso de la unidad central de almacenamiento del asistente de voz. ¡Pues hazlo, mira, rápido! Mira. Ingeniero de vuelo Arabov, al contrario que los humanos, yo no puedo apagarme a mí misma. Tendrá que ejecutar esta operación de forma manual. ¿Sabes por qué te llamamos Mira? Mi nombre completo es asistente de voz para la tripulación de la estación espacial Mir-A. Mira, es una estrella binaria. Una es enorme y poderosa. Y la otra es pequeña, pero muy brillante. La pequeña alimenta a la grande. Y la grande protege a la pequeña. La existencia de una no sería posible sin la otra. Es una bonita metáfora. Me pregunto de quién sería la idea. Era una pregunta retórica. Canal de comunicación abierto. Adiós, ingeniero de vuelo Arabov. Adiós, Mira.
¡Papá, por favor, ayúdame! ¡Ayúdame, Vera, papá! Vera, por favor, cálmate. ¿Por qué no me respondías? Tranquila, estoy aquí. ¿Cómo está Lisa? ¿Te has visto la explosión, papá? Sí, la he visto. Dame un segundo. Tranquilízate, cariño, tranquilízate. Necesito un segundo, solo... ¿Por qué no me has respondido? Solo un segundo, solo un segundo. Papá. Vale. Vale. Vamos. Bien. Lera. ¿Qué pasa? Quiero que me cojas de la mano. Bueno, supongo que a Misa no le importará, ¿no? Eso es. ¿De verdad te puedes conectar a cualquier cosa? Lera, no tenemos tiempo. La estación sufrió los impactos del meteorito. En unos pocos minutos me saldré de la órbita. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que te saldrás de la órbita? Papá, ¿quiere decir que vas a caer? Claro. No puede ser. No, tiene que haber otra forma, papá. Tiene que haber otra forma. Esta es la única forma. Por favor, papá. Tranquila, hija mía. No llores, pequeña mía. Voy a... Necesitaré tu ayuda. ¿Qué hago, papá? Ayúdame a ayudarte. En el ascensor... No pude ayudarte y la cagué. No pasa nada, sí, sí, papá. Sí que pasa, no pasa porque nada. No tendría que haberte dejado sola. Por favor, papá, para. Pero las puertas no tendría que haberlas tocado. Tendría que haberlo dejado, pero no podía abandonarte, no podía. Por favor, perdóname. Escucha, no deberías sentirte culpable. No es tu culpa. No tienes que pedirme disculpas. No tienes que pedirme disculpas. Es solo que te he echado muchísimo de menos. Te he echado de menos, papá. Yo también te he echado de menos. Muchísimo. Te he echado de menos todos los días. Y yo. Vamos, cariño. Tienes que sobrevivir. Tú levántate y hazlo. Puedes hacerlo, confío en ti. No puedo hacerlo, no puedo, papá. Levanta la cabeza. ¿Lo ves? Ahí dentro hay un traje ignífugo. Póntelo, yo estoy contigo. Vale, voy.
siempre hay luz. La veo. Me arrastra. Allí, ¿dónde está el amor? Allí, nuestro amor. Allí, allí nos dejaron. En una enorme explosión en el cielo al entrar en la atmósfera. Si el águila no puede atraparme, desaparecerá al instante. Solo me asustan las lágrimas, el rocío y las lluvias nocturnas. Mamá, él es Misha. Estaba conmigo. Ya veo, está bien. Uf.
¿Estás bien? ¿Y él? Sí, está bien. Es un chico muy duro. Ha funcionado. ¿Cómo? Ha funcionado. ¿Qué ha funcionado? La estrella volvió a caer y pude pedir un deseo. Y se ha hecho realidad. ¿Qué deseo pediste? Pedí que volvieras pronto con nosotros.